Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de las charlas mensuales de la ABO. Hoy nos acompaña Diego Emerson. Esperamos tener una charla muy interesante. Aquí adentro estábamos haciendo una pequeña, haciéndoles trampa a todos ustedes con todas esas inquietudes que tenemos, aprovechando mi estatus el día de hoy como copresentador de esta charla. Y pues no, esperamos que disfruten esta charla. Sé que la vamos a disfrutar muchísimo. Diego Emerson, pues nos va a estar acompañando. Vamos a esperar un poquitico a que sigan ingresando las personas invitadas y todos aquellos que quieren. Y sabemos que hay muchísima inquietud con respecto al tema de las aves, de la fotografía de aves y cómo hacemos que esas aves nuestras se nos vuelvan, las podamos publicar en nuestras redes y tener impacto con esas aves que tanto queremos y tanto amamos en las redes sociales. Ya están entrando aquí, nos saluda Jaime Arturo Rodríguez. Nos saluda John Alexander Malaver, bienvenidos todos. Aquí vamos a estar un buen rato hablando de fotografía y hablando de redes sociales. Quisiera de pronto contarles un poquitico, mientras tanto, de qué es la Asociación Bogotana de Ornitología para los que no lo conozcan. La Asociación Bogotana de Ornitología es una organización sin ánimo de lucro. Con más de 25 años de trayectoria, creada inicialmente por un grupo de grandes ornitólogos del país y al cual en este momento pertenecen más de 150 miembros activos, miembros que básicamente son personas del común, personas que han encontrado en las aves una pasión y con la cual continuamos. Ahí encontramos personas de todos los tipos, encontramos ingenieros, médicos y claro, biólogos, ornitólogos, y se complementan permanentemente todas esas profesiones y todos esos puntos de vista para lograr cumplir algo que tiene la asociación, la ABO, que es como misión, y es difundir y fomentar el disfrute de las aves, de la observación de las aves y de la observación de las aves en sobre todo, o no sobre todo, no, en su medio natural y cómo hacemos para conservar esos hábitats en los que las aves viven y en las cuales las encontramos. La asociación pues permanentemente viene realizando actividades de diferente índole. Una de esas actividades es esta, es la charla mensual de la asociación, una charla donde mostramos diferentes temas de la ornitología, mostramos cómo desde el punto de vista científico se vienen realizando diferentes acciones a nivel local, nacional y regional. Y buscamos temas de interés para que cada día tengamos un mayor conocimiento sobre las aves. Estamos convencidos de que conocer las aves es la mejor forma de protegerlas. Damos la bienvenida también a Víctor, a Nubia, a Fernando Tálora, Olga González, desde Venezuela nos están visitando. Luz Elena, buenas tardes a todos por acompañarnos en esta tarde ya casi noche, aquí en nuestro país. Y pues deseoso de compartir con ustedes. Don Francisco, buenas tardes. ¿Qué más les podemos contar? La asociación también realiza permanentemente algo que es uno de los motores fundamentales y es el tema de las pajareadas, las salidas a observar aves. Lastimosamente, pues este año y medio, casi 2 años, ha sido muy difícil, pero pues se ha logrado de a poco
ir retomando las pajareadas. Les vamos a estar informando próximamente cómo poder acceder a estas observaciones. Desde ya invitamos a todos los que estén interesados a participar y afiliarse a la asociación, a la AO. La AO, para pertenecer a la AO, no necesitamos ser conocedores de las aves, solo quererlas y amarlas y querer disfrutarlas. Nada, Luisa, bienvenida, Samuel Espejo, bienvenido, Julio, en fin, a todos los que nos están observando. Quiero, no sé, empezar ya como en forma, la temática del día de hoy. Hoy nos acompaña Diego Emerson, creo que la mayoría lo conocemos. Los que no los conocemos, pues les presento a Diego Emerson. Él es básicamente un amante de las aves, una persona, un bogotano, que administrador de empresas, que le gustaba salir a caminar por los parques nacionales de Colombia, y en alguna ocasión encontró el bello espectáculo de las aves y se enamoró y empezó a tratar de registrarlas. Y es así como hoy es uno de los referentes que se tienen en el tema de fotografía de aves, y tiene una gran fortaleza en en la difusión a través de las redes sociales, y por eso el tema del día de hoy, cómo podemos nosotros tener fotografía de aves y difusión en redes sociales de las de la de nuestro trabajo, de nuestras fotos, de esos registros que hacemos de nuestras aves. Diego Emerson, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Gracias a la AO por la invitación. Esta podría ser la continuación de una charla que comenzamos hace casi 3 años, que fue la primera vez que hablamos. Esa vez hablamos mucho de fotografía, tocamos el tema de las redes sociales, porque apenas como que empezaba a haber una relación estrecha entre aves y redes sociales. Entonces, podemos decir que hoy es una segunda parte de esa reunión que fue en la Universidad Nacional, todavía no existía la pandemia. Entonces, muchas gracias por la invitación. Lo primero es, pues Diego Emerson es uno de esos personajes afortunados que ha empezado a tener muchísimo reconocimiento a nivel nacional. Sabemos que hay muchísimos fotógrafos muy buenos a nivel nacional, pero de los más cercanos a nuestra organización es Diego Emerson, que nos ha acompañado muchísimo tiempo. Vamos a ver un pequeño perfil que salió en Noticias Caracol, que le hicieron una pequeña entrevista, para que empecemos como a integrarnos y a involucrarnos en este tema, en qué es Diego Emerson y cuál es su pasión. ¿Y cuál es su pasión? País con mayor diversidad de aves en el mundo se convierte en el escenario perfecto para su observación, inclusive dentro de las ciudades o en las reservas que las rodean. Hoy, de la mano de Diego Torres, un destacado fotógrafo aficionado, País con mayor descubriremos diversidad algunas de de aves las en el más mundo bellas se aves convierte en colombianas. el escenario perfecto para su observación, inclusive dentro de las ciudades o en las reservas que las rodean. Hoy, de la mano de Diego Torres, un destacado fotógrafo aficionado, con mayor Descubriremos diversidad algunas de de aves las en que el el mundo mundo se se convierte convierte en en el el escenario escenario perfecto para su observación, inclusive dentro de las convierte ciudades o en las reservas que las rodean. Hoy, de la mano de Diego Torres, un destacado fotógrafo aficionado, con mayor Descubriremos diversidad de algunas de aves las en que el el mundo mundo se se convierte convierte en en el el escenario escenario perfecto para su perfecto observación, para inclusive dentro de las ciudades o en las reservas que las rodean. Hoy, de la mano de Diego Torres, un destacado fotógrafo aficionado, con mayor diversidad de aves en el mundo se convierte en el escenario. Esta cámara y este lente representan un cambio
total en mi vida. Estudié administración de empresas, era una persona totalmente citadina. Mi afición por caminar me llevó a conocer los paisajes más espectaculares y lindos de Colombia, como por ejemplo la Sierra Nevada del Cocuy, el desierto de la Tatacoa, Neusa. Hace 5 años descubrí mi pasión por la fotografía de aves. Colombia es el país con la mayor cantidad de especies de aves. Tenemos unas 70, 80 aves endémicas. ¿Qué hace venir un extranjero a Colombia? Y descubrí que eran las aves. Yo dije, si ellos hacen ese viaje, debe ser que me estoy perdiendo de algo maravilloso. Los colibríes, las aves más pequeñas del mundo. Y lo interesante es que solamente las encontramos en el continente americano. Personas que viven en Europa, en África o en Asia y quieran conocer colibríes, solamente lo pueden hacer en el continente americano. En el mundo hay 363 especies de colibríes. En Colombia tenemos 177, que 17 de las especies que tenemos aquí en Colombia son endémicas, es decir, que solamente se encuentran en Colombia. Una ave es la representación máxima de la libertad, de la belleza, ese matrimonio entre el aire y la tierra. Cuando uno vive tan rodeado de esa riqueza, como que no la valora, no la conoce. Ese es el objetivo de mis fotografías. Los tesoros hay que mostrarlos y entre más personas conozcan esos tesoros, más personas los van a cuidar. Justamente la fotografía hace eso, hace como un vínculo entre lo que podemos saber de la parte científica y lo que le podemos transmitir a la gente. Lo que más siento satisfacción de la fotografía es poder contarle a otras personas lo que convive con ellos en su ciudad o en su país. Nunca he fotografiado un ave en cautiverio. Comprar fauna no está bien, le hace un daño a los ecosistemas, y la fotografía en ambientes naturales pretende eso, que la gente vea la belleza natural sin necesidad de tenerlos en una jaula. Tenemos esa oportunidad justamente de conocer, de conservar, visitar muchas zonas, incluso muy cerca a las ciudades. La biodiversidad es un recurso muy valioso que, si lo sabemos explotar, nos va a generar mucho turismo. Es un turismo especializado que invierte mucho a la comunidad local, a los hoteles, a los guías. La pérdida de estas formas de vida tan pequeñitas nos puede tener consecuencias no solamente en la parte alimenticia, sino también en lo que tiene que ver con calidad de aire, lo que puede afectar también la disponibilidad de agua. Cuando el humano entiende que esa fruta que se está comiendo fue gracias a un polinizador y no es de un supermercado, sino que es parte de un proceso natural, aprende a valorar y a cuidarlo. Más allá de decir palabras de conservación, es importante verdaderamente conservar esos bosques. El tesoro más grande que tiene Colombia es su ubicación geográfica privilegiada. Nuestra biodiversidad en Colombia es nuestro nuevo dorado, que está representado en el pecho de los colibríes y en los colores de nuestras aves. El país con mayor diversidad de aves en el mundo se convierte en el escenario perfecto para su observación, inclusive dentro de las ciudades o en las reservas que las rodean. Hoy, de la mano de Diego Torres, un destacado fotógrafo aficionado. Bueno, pues espero haya podido verla. Esta es una pequeña presentación de lo que ha logrado Diego trascender. ¿Cuál es la idea de la dinámica? Vamos a hacerlo un poquitico, una charla amena. Diego nos va a ir contando sus experiencias, nos va a contar su experiencia sobre cómo llegó al tema de la observación, a este tema de la fotografía de aves, y cómo en este momento logra obtener estos resultados y cómo maneja las redes sociales. Entonces, los dejo con Diego. En cualquier momento vamos a ir leyendo las preguntas que tengamos y que a bien quieran hacer, las vamos a ir respondiendo para que tengamos una dinámica una mejor dinámica. Entonces los dejo con Diego Emerson. Listo. Listo, entonces es un tema que, como les había dicho, habíamos comenzado en la charla de hace 3 años. En ese tiempo apenas comenzábamos a hacer una incursión los fotógrafos de aves en las redes sociales. Se comenzó, yo creo que por Facebook, que es como lo primero que donde tuvimos el primer impacto, con la creación de grupos especializados en observación de aves. Después yo creo que pasamos muy fácil todos a Instagram,
y esa relación de las aves y las redes sociales ha servido para muchas cosas. Generalmente uno relaciona redes sociales con solo likes y seguidores, como que ese es nuestro único objetivo, pero no. La incursión de las aves en las redes sociales nos ha servido mucho más que eso. Nos ha servido para que las personas conozcan las aves. Gente cercana a nosotros desconocen totalmente el mundo de las aves, entonces las redes sociales han servido para eso, para que el público en general las vaya conociendo y las vaya relacionando y vaya sabiendo dónde viven, qué ecosistemas habitan. Si las conocen, aprenden a valorarlas, ¿sí? Entonces va siendo como una escala de primero conocerlas, después las valoramos, y así vamos a tener muchas más personas que van a trabajar para conservar esos ecosistemas, que yo creo que es uno de los objetivos principales que perseguimos todos, ¿no? Que esos ecosistemas se conserven para que las aves pues, sigan viviendo. Sabemos que muchas aves dependen de ecosistemas tan específicos que si el ecosistema se acaba, pues el ave no vive en otro ecosistema. Digamos, el cucarachero de pantano, uno pensaría, no, pues que comience a vivir en un bosque. No, el ecosistema de él es esos juncos en esos humedales, y si sacamos esos juncos en esos humedales, el pajarito se extingue. Entonces, esas relaciones comenzamos a hacerlas enamorando a la gente de las aves. ¿Para qué? Para lograr que generar como un grupo en común para la defensa de esos ecosistemas. Los tomadores de decisiones se enteran de los problemas directamente. Una red social como Twitter permite tener interacción directa con cualquier tipo de persona, y lo que nos interesa es, por ejemplo, hacer una denuncia de la quema de los bosques, como hicimos en Twitter, y que se enteren desde el presidente hacia abajo, porque las etiquetas y toda la interacción hacen que de alguna u otra manera, si entran a Twitter en ese día, van a ver que el tema era ese. Entonces sirve para eso, creando una cultura de las aves. Los colombianos tenemos esa obligación, tenemos esa obligación de saber de aves, porque es que estamos en el país de las aves, entonces necesitamos tener una cultura de aves. Sentido de pertenencia y de orgullo. Las personas se sorprenden todos los días cuando ven un ave que ni se imaginan que existe en Colombia, entonces sirve para eso. Y se fortalecen los procesos de ciencia ciudadana. No es extraño invitar a una persona a hacer un conteo de aves a través de una red social, o hacer una convocatoria para ese tipo de procesos, y la respuesta o la convocatoria más fuerte se hacen a través de redes sociales. Listo. Las aves llegan a las redes sociales principalmente por estos tres aspectos que yo pienso: el video, la fotografía y productos. En esa categoría de productos podemos incluir los guías de aves, los sitios de observación de los sitios de las aves, productos como souvenirs o ilustraciones. Todo ese mundo de productos de aves encaja, y las aves llegan a las redes por estos tres medios. El video tiene una coronita, porque el video es ahorita la forma de interactuar más fuerte que tienen las redes sociales. O sea, el video es el rey de las interacciones y del enganche de las redes sociales. Entonces no lo podemos olvidar. El video necesita unas características especiales, como tener un guión. O sea, no hacerlo tan orgánicamente, sino tener una estructura para un buen video. La iluminación en los videos es fundamental, así como en la fotografía. El sonido viene a ser una de las partes fundamentales. Incluso yo creo que antes de comprar una cámara para hacer videos de aves,
Lo primero que necesitamos es un buen micrófono conectado al teléfono celular, así sea para grabar videos cortos, pero el sonido es una parte muy importante. Los equipos fotográficos de hoy en día tienen un foco espectacular, incluso algunas cámaras fotográficas o de video ya hacen un seguimiento al ave, entonces no vamos a tener problemas de enfoque. El trípode nos va a ahorrar muchísimo tiempo en edición, nos va a ahorrar muchísimo trabajo, el video va de la mano del trípode. Y la edición y producción, cada día tenemos programas más asequibles, más amigables para hacer una edición y producción. Incluso las mismas plataformas están dando muchas herramientas para grabar el video y hacer mucha edición desde el mismo teléfono. Yo no hago video, pero estoy motivando a mi esposa para que haga esa parte de video, porque pues es muy difícil hacer las dos cosas bien. Entonces el video tiene un encanto, y es que se pueden capturar momentos que con la fotografía se quedan cortos. Aquí les voy a mostrar un video, a ver si lo podemos reproducir. Es un video donde uno puede ver la interacción completa de un colibrí con toda la flor, ¿no? O sea, puede uno ver paso a paso cómo liba. Los cortejos entre colibríes quedan espectaculares, o cualquier tipo de cortejo de un ave queda mejor registrado en un video que en una fotografía. Entonces la invitación es para que comencemos a hacer más video y más fotografía, para complementar una cosa con la otra. Y lo que les digo, los videos hoy en día son los que están mandando la parada en redes sociales. Sitios como YouTube o como TikTok, espectaculares para comenzar a generar ese enganche del video y las aves. Aquí les muestro otros dos videitos que generan que los algoritmos de las aplicaciones le den más visibilidad a la cuenta. Entonces, se habrán dado cuenta que ahora en los últimos 6 meses, un año, muchos fotógrafos de aves están incluyendo el video. Listo. No vamos a hablar más del video, pero con lo que les digo, es una parte muy importante hoy en día en redes sociales. Y comencemos a hablar de la fotografía, pues que es como el tema que yo manejo. Vamos a hacer primero una actualización de la última vez que hablamos. Creo que de esa charla no hay grabación, pero la actualización que tenemos de 3 años a hoy de la fotografía comienza con el impacto que está teniendo el mundo de las cámaras mirrorless, de las cámaras sin espejo, que están llegando para desplazar totalmente las cámaras reflex, y con prestaciones especialmente diseñadas para aves. Por ejemplo, hacen un seguimiento al ojo del ave en vuelo perfecto, o sea, ayudan muchísimo para lograr mejores fotografías, o fotografías que antes eran casi imposibles de lograr. Digamos, un ave aproximándose frontal a uno, la cámara hoy en día puede hacer el cálculo paso a paso, segundo, nanosegundo del enfoque, y son fotografías que es una tecnología que está ayudando muchísimo a la fotografía hoy en día. Las nuevas memorias, hoy en día tenemos memorias como la XQD o la CF Express, que graban fácilmente a 1700 megabytes por segundo, permitiendo que las ráfagas fotográficas sean más amplias, tener más posibilidad de éxito en las fotografías de aves al vuelo. Por ejemplo, los colibríes, antiguamente las ráfagas eran muy bajitas, digamos de 8 cuadros por segundo. Ahorita no es descabellado encontrar cámaras con 20 cuadros por segundo,
pero la velocidad de las memorias es la que ha ayudado a que esas tecnologías vayan de la mano y se puedan lograr esos resultados. La inteligencia artificial en revelado y edición, otro tema que está tomando muchísima fuerza, y vienen para ayudar a los flujos de trabajo para que sean más dinámicos y sean más efectivos. El Capture One, que es un nuevo software de edición y revelado que no teníamos, entra como una nueva, como un nuevo protagonista en este mundo de los software de edición. Los nuevos sitios de aviturismo están generando muchísimo movimiento de fotografía. Están ya, hay sitios especializados para fotografía de aves, que son ambientes controlados, pero permiten practicar y tener muy buenas fotos, o sea, fotos que antes o en sitios de ambiente natural son muy difíciles. El digiscoping, cada día vemos telescopios terrestres dedicados a la observación, para la observación de aves, de calidades excepcionales, y eso se complementa con los celulares que ahora graban video en altísima calidad. Y las nuevas guías de campo y los nuevos libros, todo eso nos ha ayudado a que toda la observación de aves, todos los temas relacionados con aves, hayan ido evolucionando. O sea, no estamos estancados, estamos viendo evolución en todos estos campos. Bueno, la primera foto que vamos a ver y con la que vamos a analizar es esta, para contarles que no todas las fotos son para todos los públicos. Cada foto tiene un público diferente, cada público ve algo diferente en esta foto. Si esta foto se la mostramos a un público en general, pues van a con lo primero que lo relacionen van a ser con una mirla, porque son ambos negros, ¿sí? No va a haber como una valoración diferente, sino lo vamos a asemejar a lo que más se nos parece. Entonces, esta ave en un público general lo va a ver muy diferente a si esta ave la ponemos en un grupo de una red social de solo fotógrafos, donde van a comenzar a revisar el enfoque del ojo, vamos a comenzar a revisar los fondos, la iluminación, la saturación, temas más específicos. Si esta foto la ponemos en un grupo de observadores de aves, entonces se va a generar otro tipo de dinámicas muy diferentes, saber en qué sitio fue, saber dónde se está viendo, dónde, cómo se puede llegar. Y el ilustrador la va a ver de otra forma muy diferente, va a ver los detalles, va a ver si se puede hacer algún trabajo de ilustración con esa foto. Entonces, cada foto tiene como su público específico, o la valoración va a ser muy diferente de acuerdo al público que uno quiera presentar esas fotografías. Pocas publicaciones o pocas fotografías van a llegar a impactar a todos los públicos de la misma forma. Aunque hay algunos grupos como los colibríes que tienen un espectro muy amplio en cuanto a gustos de las personas. Para ese ejemplo, entonces traigo la foto que ya siempre hemos visto, y es esta foto que ha tenido un impacto general, o sea, en todos los ámbitos ha tenido ese, pero no todas las fotografías tienen ese mismo impacto. Listo. Esta es la misma especie en ambientes totalmente naturales, 100% alejados, y entonces es una muy buena práctica comenzar a determinar o a conocer cómo se relacionan las aves en su ambiente natural y valorar esas fotografías en ambiente natural. No es, para uno tiene mucha más mérito una fotografía en ambiente natural, pero lo que les decía en el post anterior, las personas no las van a valorar igual, entonces hay que saber quién puede valorar más una foto y en qué escenario va a funcionar mejor. Tenemos que ir generando una cultura fotográfica, saber evaluar una foto, saber entender la luz, saber si la foto está sobreexpuesta, subexpuesta, si el fotógrafo expuso más al fondo que al ave,
Entonces, eso hace parte de ir aprendiendo esa cultura fotográfica que nos va a ayudar a determinar si es una buena foto, si es una mala foto, si es una foto sin algún argumento. La composición, la edición es fundamental. El objetivo final de la fotografía es generar un impacto, y si la edición ayuda a generar ese impacto, pues bienvenida. También es muy respetable las personas que no generan ningún tipo de edición o ningún tipo de retoque fotográfico, es igualmente respetable, siempre y cuando pues la foto genere algún tipo de resultado, ¿no? Que el protagonista sea el ave y no unos elementos distractores que hacen que se pierda el interés y no la persona no se detenga a observar el ave, sino que se distraiga viendo cosas a su alrededor. Que los fondos no sean tan protagonistas como el ave, y lo más importante es que las fotos transmitan algo. Y la pregunta que nos queda para este primer segmento es: ¿qué es una buena fotografía de aves? Y es una respuesta que cada persona es una respuesta para cada persona. No existe una única receta, como han intentado vendernos, de que una buena fotografía de aves es la que tiene el fondo limpio. No, una buena fotografía de aves no es la que muestra todo el medio ambiente o todo el ambiente natural del ave. No, o sea, cada persona tiene una respuesta diferente a esto, y lo importante es determinar para mí qué es una buena foto y trabajar en ese aspecto. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esta para mí es una buena fotografía de un ave, porque lo primero que uno ve es el ave, y y la decoración anexa pues hace que refuerce la belleza del ave, ¿sí? Que no la distraiga. Vamos a ver otra fotografía. Esta donde el protagonismo es 50-50, es una bella flor y un bello colibrí. Es en un ambiente donde se cultivan este tipo de flores, pero es en un ambiente natural, o sea, no hay intervención de ningún tipo. Esta fotografía, que hace parte de ese grupo de ambientes controlados que nos permiten practicar y nos permiten saber cómo se toma una buena fotografía. Yo creo que ya el 90% de las personas sabe dónde se toma esta fotografía, porque creo que en Colombia no existen muchos sitios donde se pueda tomar una fotografía en un ambiente controlado de esta tángara. Si uno intenta esta fotografía en ambientes naturales, es muy complicado lograr esas poses que todos vemos de la parsuda aquí en redes sociales. Pero ha servido para generar ese amor por esta ave que en otro tipo de fotografía sería muy difícil. Y como les digo, esos ambientes naturales sirven para trabajar esos ambientes controlados sirven para trabajar después en ambientes naturales, como por ejemplo esta fotografía que sigue, ¿sí? Que es en un ambiente 100% natural, en un ambiente totalmente libre de cualquier intervención humana, pero la técnica que apliqué en la fotografía anterior la replico en este tipo de fotografía en ambiente natural, y se genera el mismo resultado. Entonces, esa es una buena opción: aprender y practicar mucho en sitios controlados, en ambientes controlados, y ese conocimiento llevarlo a la parte natural. Entonces, esa es una fotografía que cumple ambos requisitos: es ambiente natural y es muy bonito. Vamos a ver otra fotografía. Este cucarachero. Si uno, esta fotografía de este cucarachero hace parte como de 5 o 6 fotografías, y es donde viene un poquitico aplicar esos conceptos que uno aprendió o que uno practicó en ambientes controlados. Entonces, esta fotografía, como les digo, la primera, si uno la ve, está más de lado y hay muchísimas ramas, pero fue sencillamente como dar un paso diagonal 30 centímetros y lograr este fondo que fue un poco mejor y donde se resalta totalmente el ave. En las otras fotografías no servía, o sea, se generaba mucha contaminación visual,
y se perdía el ave. Entonces, con un simple paso podemos mejorar mucho una fotografía. Ahorita estoy utilizando, para contestar la pregunta de Jaime Arturo, ahorita hace menos de un año utilicé una cámara mirrorless, que es la, como todos, uno decide qué casa fotográfica utilizar. Yo utilizo Nikon y siempre he utilizado Nikon, y ahorita uso una Z6, que son cámaras ya sin espejo, y utilizo un lente 500. Entonces es como el equipo que estoy utilizando ahora. Listo. Veamos otra fotografía. Esta fotografía me encanta porque es donde comenzamos a trabajar la otra parte de las redes sociales, que es lo que le llaman el copy o el texto que acompaña la fotografía. Esta fotografía, por ejemplo, es un muy buen candidato para llevarla a Twitter, porque me va a permitir primero contar una historia y después ver la foto. Cosa diferente que pasa en Instagram, que en Instagram primero uno ve la foto y después lee el texto, pero si la foto no es lo suficientemente atractiva, la gente no se detiene a leer. En cambio, Twitter tiene eso. Primero leemos, cautivamos a la persona con la historia, y después sí mostramos la foto. Esta foto, la historia tiene mucha fuerza porque hace parte, si uno ve la sola fotografía en Instagram, pues como que no sabe qué pasó. Y en Twitter yo conté que la Mirla vio la lagartija y comenzó a perseguirla, a picotearla, y la lagartija se desprende de la cola y la cola se queda moviendo, y fue el distractor que sirvió para que la Mirla dejara en paz a la lagartija, que se fue sin cola pero se fue con vida. Entonces ese tipo de historias es el complemento ideal de las redes sociales, ¿no? Un texto que cautive y una foto que le haga ese refuerzo a la historia. Me preguntan que si uso trípode. Uso monopié. Ahora último no hago las fotos a mano alzada, pues porque el equipo mirror les pesa menos, es más dinámico, se pueden trabajar a ISOs más altos y no hay ningún tipo de se trabaja mejor. Las cámaras mirrorless son menos pesadas, son menos abultadas, entonces permite trabajar con más facilidad sin trípode. Pero estoy en proceso de comprar un trípode para lo que les decía ahorita, y es los videos, porque los videos sin el trípode es muy difícil. Entonces estoy en proceso de comprar un trípode, y más que para fotografía, para hacer como un complemento de los videos que quiero comenzar a hacer y que mi esposa pues ya está haciendo. Entonces, lo que les decía, esta fotografía tiene una carga de historia igual de fuerte que la foto. Veamos otra fotografía. Esta, por ejemplo, esta fotografía la publiqué en ciertos creo que la publiqué en Instagram, y no tuvo el impacto pues que me imaginé, porque era para un público más especializado, para un observador de aves que sabe que no es un ave fácil de fotografiar, que sabe que es un ave que no visita un ambiente controlado, o sea, no se puede encontrar en un comedero o en un bebedero, que está en el monte, y fuera de eso, que está generando una acción comiéndose ese insecto palo. Entonces ahí viene lo que hablábamos inicialmente, que las fotografías, hay que saber qué público va a valorar cada fotografía. La historia detrás de la fotografía es mucho tiempo persiguiéndolo. Cuando este pajarito está detrás del insecto, no, ellos son muy tímidos, esos hormigueros son muy tímidos y son muy crípticos por allá, pero me di cuenta que cuando está buscando, cuando descubrió el alimento, se olvidó totalmente de mí. O sea, no era pendiente de cazar a su presa. Entonces me dio una muy buena oportunidad de esta fotografía, que quién sabe cuándo la pueda repetir, porque es realmente muy difícil reproducir o volver a encontrar esta situación. Y aquí otra fotografía que también me parece muy difícil, me parece del tipo de fotografía de aves más difícil, y es lograr que el entorno aporte y que sea
igual de que aporte belleza a la fotografía, porque muchos entornos, en vez de aportar, lo que hacen es distraer. Entonces ese equilibrio de medio ambiente natural donde está el ave y el ave, y que ambos sean, que ambos aporten a la belleza de la fotografía, es de lo más difícil que yo considero que se puede hacer en fotografía de aves. Porque la fotografía de retrato donde el ave está sola, pues es muy fácil si uno la logra, porque no hay distractores. Pero este tipo de fotografías, lograr que haya un equilibrio, es de lo más complicado que uno encuentra, porque no es sencillamente tomar la fotografía como sea, sino esperar el momento en que ambos protagonistas aportan a la fotografía. En ambientes, la pregunta de la AO es si seleccionas los entornos. Ahora último no, intento hacer una fotografía más natural, que es como el siguiente paso después de haber visitado muchos bebederos y comederos, donde ya he practicado y he especializado la técnica. Entonces ahorita, por ejemplo, la foto del hormiguero anterior, el que es observador de aves sabe que esa foto es en ambiente natural, o sea que no se puede manipular ningún tipo de entorno. Y la experiencia también nos va dando tipsitos de saber cuáles fotografías son que hay un tipo de manipulación, hay algún tipo de preparación, pero la fotografía que estoy haciendo ahorita intento que sea más natural, más en ambientes naturales, sin dejar de lado los ambientes controlados, que son espectaculares para lograr fotos que impactan y que enamoran a la gente, que ese es el objetivo final que estamos hablando hoy, ¿no? Que las personas se enamoren de las aves, y las aves se logra cautivar al público con una fotografía pues estéticamente bella. Otra fotografía en ambiente natural, una fotografía en ambiente natural que se valora por, no tanto por el público en general, pero que un observador de aves sabe que es una buena foto, que un fotógrafo sabe que es una buena foto, que un pajarero sabe que es buena foto. Entonces este tipo de fotografías funcionaría mejor en esos grupos especializados de aves, donde uno sabe que hay una interacción de un ave con su ambiente, con su entorno natural. Entonces esa parte es la que tenemos que ir educando en cuanto a fotografía de aves, saber identificar buenas fotos de fotos no tan buenas. Y como les decía, intento hacer ahora una fotografía más en ambientes naturales, y mi reto este año o hace unos meses es lograr fotografías extraordinarias de aves comunes. Por ejemplo, hace mucho tiempo no veo una foto de una mirla patinaranja que me haga detener en el timeline del Instagram y yo decir, wow, qué buena foto, porque las aves comunes son las que menos fotos buenas tienen. Entonces una foto de, por ejemplo, la que tengo aquí atrás, una tángara multicolor, es muy fácil tomarle una foto en un ambiente controlado bonita. Pero por ejemplo un copetón, lograr la foto que genere impacto en el copetón no fue fácil. Hasta ahora creo que tengo una buena foto de un copetón. Entonces ese es como el nuevo reto, ¿no? Lograr posicionar las fotografías de las aves comunes con buenas fotos. Y por última, en cuanto a fotos, esta mirla, que no es la patinaranja, que no la he logrado fotografiar, pero hace parte como de ese nuevo proceso que estoy haciendo de generar una serie de fotografías de aves comunes, pero que se le trabaje de la misma forma o mejor aún que las aves exóticas que uno va a buscar a ambientes lejanos. Y el tema que nos atañe hoy son las redes sociales. Cada red social, como ya dijimos, tiene su público especializado, su público objetivo, y cada una se debe manejar diferente. Entonces no es lo mismo publicar la misma foto en las tres redes, porque va a tener diferentes tipos de impacto, no va a tener el mismo impacto en las tres como uno espera. Entonces hay que entender cada red social para así mismo publicar y que se genere el objetivo deseado, que es que las personas se enamoren de las aves. No incluyo TikTok porque no la utilizo todavía. Incluyo Facebook porque la volví a reabrir ahora
para esta charla y para probar algunas cosas de publicidad en redes sociales, que es sencillamente espectacular cuando existe como un objetivo de negocio en cuanto a las aves, por ejemplo, los guías o los sitios de observación de aves. Entonces volví a abrir el Facebook, pero más por fines educativos para esta charla. ¿Qué es una red social? Son estructuras formadas en Internet por personas o organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. Entonces, para esta charla o para los temas que tratamos, el interés común es las aves. Y a través de ellas se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquías o límites físicos. Esto, por ejemplo, se sucede mucho de forma muy natural en Twitter, donde fácilmente uno puede tener interacciones con concejales, senadores, bueno, sin ningún tipo de límite jerárquico, ¿no? Se habla de la misma forma en ese tipo de redes sociales. Y si hay alguien que tenga dudas del impacto o de dónde se mueve el mundo ahora, que son las redes sociales, está esta diapositiva que nos muestra que los usuarios activos en redes sociales en Colombia son casi 39 millones, o sea, el 76.4% de las interacciones en redes de los colombianos sucede en las redes sociales. Entonces, si uno quiere publicitar un artículo, si uno quiere vender algo, si uno quiere comprar algo, si uno quiere un objetivo como enamorar a las personas de las aves, si uno quiere hacer algún tipo de esas interacciones, pues las redes sociales definitivamente son innegables protagonistas en esto. Entonces, conociendo estas cifras, se da uno cuenta que las redes sociales son el medio hoy en día para trabajar estos temas. Tanto así que nunca había hecho una exposición virtual y me invitaron el año pasado los organizadores del Festival Verde de Barichara, y es una experiencia nueva, como todo lo que está pasando en estos tiempos de pandemia, donde se exploran otros tipos de interacciones, y para hacer la primera exposición virtual, pues considero que me fue bien y estuvo muy muy interesante. De pronto más adelante van a ser más comunes, pero para mí fue mi primera experiencia de exposición virtual. En las aves hay que determinar cuáles son los actores, ¿no? Cada actor tiene una interacción diferente en cada red social. Los observadores de aves, que son diferentes a los pajareros, creo yo, los fotógrafos de aves, los operadores de los tours, los guías, los sitios de observación, las asociaciones de aves, las ferias, los productos relacionados con aves, y algo que hasta ahora conozco, que no sabía que existían, son los birdfluencers, que son influencers de aves. No, haciendo la investigación para esta charla, los encontré, y encontré que son personas especializadas en hacer trabajos de influenciadores, pero solo en temas de aves. Cada uno de estos actores llega a las redes sociales con diferentes objetivos, y cada actor de estos debe saber cómo, qué quiere de la red, qué objetivo tiene y cómo lograr ese objetivo. Si un ejemplo cualquiera, digamos una asociación de aves, necesita subir la cantidad de afiliados a su asociación, pues existen técnicas para eso, ¿sí? Existen formas de lograr esos objetivos con algún tipo de publicidad o con algún tipo de interacción diaria de publicaciones para generar en las personas ese objetivo que se plantean. Y cada uno de estos actores tiene diferentes formas de llegar a las redes sociales. Y aquí hay una cosa muy especial, que es la marca. Todos estos actores deben trabajar por la marca, o sea, porque su sitio de observación de aves sea reconocido, porque su guianza como para turistas nacionales y extranjeros sea reconocida. Entonces, cada uno de esos actores debe hacer que su nombre o que su empresa o que su objetivo sea una marca. Y en eso se debe trabajar muchísimo para más allá de un nombre, generar una marca. Esos actores que vemos aquí arriba
llegan al mundo de las redes sociales, que es un mundo muy pequeño acá, y el que está englobado en todo esto que se llama marketing digital. Entonces las redes sociales son solo una herramienta más para lograr ese objetivo de cada uno de sus actores. Entonces existen otras partes de ese marketing digital que nos ayudan. Uno de ellos es el SEM, que es en inglés el Search Engine Marketing, es el de las búsquedas, cómo lograr posicionar un sitio que cuando uno ponga lugar de observación de aves de Tocaima, me aparezca como primero, segundo, tercero. Si uno pone asociación de aves, que la de uno aparezca en los primeros 5 o 6 registros. Es en cuanto a la pauta. Después está el posicionamiento en los motores de búsqueda, los multicanales, los blogs, los podcasts, que estos son como actores dinámicos, más dinámicos que una página web. La página web es un actor estático donde se llega a lograr un objetivo, una venta o un contacto, pero estos multicanales lo que hacen es dinamizar esos sitios. Las aplicaciones móviles hoy en día son también súper importantes, y por último las redes sociales. Entonces aquí vemos cómo las redes sociales hacen parte de un grupo, de un universo más grande, que es el marketing digital, el público objetivo y las mediciones que vamos a ver ahora, que las mediciones son las que nos van a determinar qué funciona y qué no funciona, ¿sí? No es solo publicar contenido por publicarlo, sino ir publicando el contenido y validar de mi objetivo qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. En redes sociales se habla mucho del algoritmo, ¿no? Y para hacer un ejemplo de cómo funciona un algoritmo, aunque eso cambia día a día y cambian en diferentes dinámicas, pero un algoritmo es esto. Es una publicación que tengo yo acá, donde el algoritmo hace que más, o sea, este número es mayor a mi número de seguidores. ¿Cómo hago yo para que una publicación llegue más allá de mi número de seguidores? Pues eso lo hace el algoritmo. El algoritmo, después de la publicación, en los primeros 60 minutos, hace un análisis de cómo se comportó esta publicación, y si inicialmente la muestra el 10% de mis seguidores, ¿sí? Y de acuerdo a esa interacción, entonces el algoritmo decide si lo deja igual, o sea, si me deja el 10% de la audiencia, o si comienza a subir de acuerdo a las interacciones que hay. Entonces, por eso es que es muy importante esos primeros minutos de interacción de las publicaciones. Si no, ninguno de estos dos funciona, si no funciona esas interacciones, para eso es que las redes sociales tienen una publicidad paga que le garantizan a uno le garantizan a uno a dónde quiere llegar, a qué edades quiere llegar, a qué espacios geográficos quiere llegar, porque esa publicidad en redes sociales es tan segmentada que le garantizan a uno que el público que uno quiere llegar, a ese se puede llegar. Entonces, esto es más o menos como una pequeña interacción de una red social con una publicación. Y cuando hablamos de estadísticas o de resultados, es importante conocer qué significa cada uno de estos resultados y cuál tiene más peso. Entonces, para este ejemplo que tengo acá, increíblemente estos 923 personas que lo guardaron, que guardaron la publicación, pueden tener mayor peso que estas 19.905 que le dieron like, porque la red social valora mucho más esto que esto. Y lo mismo acá, los comentarios pesan más que las compartidas, o las compartidas pesan más que... Eso lo determina el algoritmo. Entonces hay que aprender a leer todos estos resultados de las interacciones. Y lo más importante es esto, saber a cuántas personas impactó esa publicación. Tengo la publicación del colibrí que les mostré, que ya va en 4 millones de personas vistas y una cantidad de interacciones sorprendentes como 490 mil. Cuando uno recurre a un influencer, por ejemplo, no hay que deslumbrarse por la cantidad de seguidores que tengan. Si yo tengo un sitio de observación de aves y quiero que alguien me ayude a promocionarlo, lo más importante son estos resultados de acá, las interacciones que hay
que esa persona generó que yo quería en mi público. Entonces hay que aprender a leer esos numeritos que son los importantes, son los que nos van a determinar cuándo una publicación es buena y cuándo es mala. Las recomendaciones que tenemos para publicaciones en redes sociales o en general, la primera es tener un objetivo. Muy bien, la impresión, bueno, pero la pregunta aquí de la AO es, ¿qué considera una impresión y una interacción? La impresión es que la persona lo vea, o sea, la fotografía del colibrí la han visto 4 millones de personas, esos son 4 millones de impresiones, pero los que interactuaron, o sea, los que comentaron, o los que le dieron like, o los que lo guardaron, o los que lo compartieron, fueron 490 mil. Entonces la impresión es la cantidad de personas que vieron la publicación, independiente si interactuaron o no, pero es más importante qué interacción hubo, cuántas personas comentaron, cuántas personas lo guardaron, cuántas personas a las impresiones o al número de seguidores. Entonces las recomendaciones son tener un objetivo, o sea, el objetivo inicial que yo tenía era que más personas vieran las aves que yo publicaba, que más personas las conocieran. Listo, entonces ¿cómo voy a hacer ese objetivo? ¿A quién quiero llegar? Yo, por ejemplo, siempre he pensado que el público en general es mi objetivo. Entonces, no es raro que yo en una publicación no ponga el nombre científico, ni siquiera el nombre común del ave, sino que genere una publicación con un texto que la persona se enamore del ave, independiente de esa parte científica. Y he recibido a veces muchas críticas que me dicen, no, póngale el nombre a todas las aves, póngale el nombre científico a todas las aves que publica, y no, porque mi objetivo no es ese, mi objetivo no va a un público pajarero, observador de aves especializado, sino que muchas veces esas publicaciones van para un público en general, entonces yo lo que necesito que ese público en general genere es como ese amor, como esa sorpresa de ver algo diferente en cuanto a la publicación de aves. Generar reconocimiento de marca es súper importante, que cuando uno ponga fotógrafo de aves Colombia, que lo pueden hacer ahora en Google, vean cómo están clasificados, o sea, cómo Google determina cuál marca pesa más que otra. Eso es súper interesante hacerlo. Poner, si uno tiene un sitio de observación de aves en Tocaima, entonces poner sitio de observación de aves de Tocaima, en Tocaima, y ver cómo está la competencia posicionada y cómo está mi marca posicionada en esos motores de búsqueda. Las ventas y los ingresos vienen después de mucho trabajo. No se pretende pues que con 10 publicaciones en redes ya comencemos a vender y a generar ingresos. No siempre es así. Primero se debe hacer un trabajo de comunidad, generar una comunidad, generar un público real, porque no faltará el que va y compra 1 millón de seguidores, pero uno mira una publicación y tiene 10 likes y 0 interacciones, entonces eso no sirve. Sirve más tener una comunidad fuerte que responda a las publicaciones de la manera que uno quiere, y los ingresos y las ventas vienen mucho después. Los contenidos deben ser para cada red, porque cada red tiene un comportamiento diferente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, van a ver que una publicación de Twitter tiene una historia, tiene algo chistoso en ese día. Y las de Instagram las hago más parcas porque me parece que la gente no lee tanto en Instagram como en Twitter, entonces yo genero un contenido con la misma foto diferente para cada tipo de red. Las publicaciones de publicidad limpias y la información en el texto. Si vamos a hacer una publicación del tipo publicitario, no poner toda la información en la foto porque se satura y se contamina pues la fotografía. Entonces se pone la información básica y el texto ayuda a desglosar más esa publicidad. Conocer la plataforma y sus formas de interactuar, eso es súper importante. Saber qué premia cada red, lo que les decía inicialmente, el video ahorita, si uno hace un live, si uno hace un Real, si uno hace una historia, eso genera que las publicaciones tengan muchísimo más impacto que la sola foto y el nombre científico. Aprender a leer las métricas más allá del número de seguidores, eso es súper importante, no dejarse discretar porque es que tiene 1 millón de seguidores, sí, pero cómo están las interacciones y cómo están las interacciones de esas publicaciones. Y para terminar,
Los hashtags también son una toda una ciencia, o sea, no lo vamos a explicar porque cada ese es un universo aparte. Mucha gente se limita a generar 30 hashtags, los copia y los copia y los pega en todas sus publicaciones, y eso no es efectivo. Se deben usar 5 y que sean los que verdaderamente funcionen. Definir un estilo propio, súper importante. El 90% de valor y 10% de promoción. Si uno tiene un sitio de observación de aves y quiere promocionarlo, lo debe hacer solo en un 10% y un 90% generar contenido de valor, generar contenido agradable para su comunidad. Colaborar con una marca o un usuario, para eso coloqué la foto que puse al lado, y es una buena colaboración que tuvimos con Valija de Aves, creo que todos conocen a Lina, y fue muy interesante hacer una colaboración de marca y de trabajo de una fotografía y un producto y una promoción en redes. Me parece que funcionó muy bien, porque pues las redes son sociales, ¿no? Entonces deben haber unas interacciones sociales donde permita que el trabajo de muchos, si el crecimiento es de todos, pues a todos nos favorece. Los carruseles en Instagram, hasta yo no los uso, pero haciendo la investigación para esta charla descubrí que funcionan muy bien, entonces voy a comenzar a usarlos. El carrusel de fotografías es que uno pone en una publicación 5 o 6 fotografías, entonces si la persona no interactúa con la primera foto, el mismo Instagram se encarga de mostrarle la segunda foto de ese, o la tercera foto, o la cuarta foto, entonces puede llamar más la atención que una sola publicación. Y el business para Facebook, que es ahorita lo que manda la parada, yo volví a abrir el Facebook para eso, para ver cómo funcionaba. Pagué una publicidad de una publicación de creo que algo así como 30,000 pesos, pero me permitió determinar cuántos días quiero la publicación, cuánto quiero gastar cada día en esa publicación, qué público objetivo tengo, en qué ciudad, a qué edades, todo me lo segmenta. Entonces yo tengo un objetivo ahí. Bueno, ahí hay varios objetivos que se pueden hacer, si quieren que visiten la página web, si quieren tener más mensajes, o si quieren tener. Entonces esa publicidad es una invitación a que las marcas, o las marcas me refiero a todos los actores de la observación de aves, hagan el ejercicio de pagar una publicidad inicial y verificar cómo esa red social va a funcionar para su negocio. Si el sitio, digamos un sitio de observación de aves, determina un presupuesto mensual para esa publicidad, comenzar a ver si está siendo efectiva, si están llegando visitantes por esa publicidad, pero seguramente sí, porque es la herramienta más efectiva que hay para lograr que los negocios de las aves, los que tienen negocio de aves, se beneficien y generen objetivos como las visitas, por ejemplo. Entonces, con eso hemos terminado. Pero si tienen alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto lo responderemos. Gracias, Diego Emerson. Interesantísimo el tema. Totalmente de actualidad, y pues nuestra intención es la de poder dar a conocer las aves, y que mejor, creo que la herramienta que tenemos en este momento es fundamental. La pandemia cambió muchas cosas, y dentro de esas cosas está que ahora lo que no está en las redes no existe. Y eso es algo que tenemos que aprender, y es un mundo en el cual nos encontramos inmersos ya, y pues interesantísimo poder cómo aplicar todas estas herramientas a nuestro mundo de nuestras queridas aves. Veo aquí una pregunta que la repiten, y es la diferencia entre observador de aves y pajarero. Pues para mí personalmente, el observador de aves es aquel que va con los binoculares, con una libretica y un esfero, ¿sí? Que solo observa, registra y máximo subirá a eBird, pero no más, o sea, no va más allá. El pajarero comienza a hacer registros fotográficos, entonces lleva cámara, binocular y hace el registro en eBird,
Entonces, la diferencia entre, para mí, un observador y un pajarero es que el pajarero lleva cámara fotográfica, ¿sí? Y el fotógrafo de aves no lleva binoculares, o sea, es como las herramientas que utiliza cada uno para lograr su objetivo. Entonces, el observador de aves, solamente el binocular y el registro en libreta. Y el pajarero hace más cosas, incluso el pajarero puede grabar sonidos también, puede tener más interacciones que lo que hace un observador de aves o un fotógrafo. Entonces, eso es lo que yo considero como un pajarero, ¿no? Aquel que hace un registro fotográfico de lo que vio, tiene binoculares para observar de cerca las aves, incluso graba el canto. Entonces, como el que reúne más dinámicas con las aves. Yo, por ejemplo, como fotógrafo de aves, puedo estar todo el día con una sola especie o con dos especies o con tres especies y no tengo problema, ¿sí? El observador de aves va a salir a hacer un conteo donde fácilmente en un día puede salir con 30, 40, 50 especies observadas, y el pajarero hace fotografía, observa, registra. Entonces, eso es lo que yo considero, pues, como un pajarero, ¿no? Esta pregunta es interesante. ¿Se disocia el enfoque del disparo en cámaras reflex o en cámaras mirrorless? En cámaras bridge creo que no está tan... ¿Veis? Se me pasó en la presentación hablar de una cámara nueva que tiene Sony, que es la RX4, no sé si lo hablé. Y es una cámara bridge que llegó al mercado muy fuerte y combina muchas cosas de las cámaras reflex, muchos beneficios de las cámaras reflex o mirrorless y muchos beneficios de las bridge. Entonces es una cámara que llegó a revolucionar el mercado totalmente. Y la disociación del disparo y el enfoque en cámaras reflex y mirrorless es esencial. ¿Por qué? Porque cuando uno enfoca y dispara con el mismo botón, es muy difícil, digamos, hacer una ráfaga o hacer las dos cosas. Entonces, enfoca y dispara, enfoca y dispara, enfoca y dispara. Cuando uno disocia con otro botón el enfoque, entonces lo que hace es enfocar y con el disparador solo dispara. Entonces, se pueden hacer unas ráfagas espectaculares sin perder el enfoque que ya obtuvo con el otro botón. Entonces, sí es recomendable 100%. Incluso lo primero que hace uno cuando destapa la cámara, la primera recomendación es disociar el enfoque y el disparo. Ahí yo haría la pregunta de aficionado a las cámaras, pero que acaba de quedar completamente loco. ¿Eso lo hace directamente la cámara o no? No. Asignarle un botón para enfocar y otro para disparar. Eso, originalmente las cámaras vienen con el mismo botón de disparar, enfoca. Entonces uno lo oprime hasta la mitad, enfoca y después dispara, ¿sí? Pero en la fotografía de aves asignamos otro botón, generalmente uno de la parte de atrás, para enfocar, y el de disparo solo para disparar. Entonces nos permite enfocar y disparar las ráfagas con el botón de adelante. Entonces sí es una recomendación 1A, es lo primero que yo hago. Hace poco vino un compañero fotógrafo y destapamos la cámara y lo primero que hace uno es buscar en el menú cómo disociar el enfoque y el disparo. Eso es lo primero que se hace. No sé, pues, si hay más preguntas. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Por acá nos preguntaban que si en algún momento vas a dictar alguna clase de fotografía. Claro, podemos hacer un taller o podemos hacer unas clases virtuales, eso es, no hay problema. Ahorita se utiliza mucho el workshop, que es salir al campo y practicar lo que con la otra persona también, sí, eso se puede hacer perfectamente. Podemos cuadrar con la o un tallercito sin ningún costo para tratar temas especializados en fotografía de aves. Y la fotografía de aves, lo que les digo, tiene unas configuraciones de cámara muy especiales que no las comparte la fotografía de retrato ni la fotografía de paisaje. O sea que un factor fundamental es configurar la cámara inicialmente para las aves, ¿sí? No es destapar la cámara y comenzar a tomar fotos, no, es configurarla para que los resultados sean adecuados para las aves. Entonces sí, estoy abierto a hacer un taller o una charla referente, que fue más o menos lo que hicimos hace 3 años
donde se hablaba, donde hablamos un poco más de cámaras, de lentes y de configuraciones. Entonces, de las cámaras, por aquí pregunta Víctor, de las cámaras Bridge, la recomendación hoy en día es la Sony RX10-4. Eso es una cámara Bridge espectacular, porque sacrificó, no tiene el mismo alcance que tiene una P1000, o sea, no tiene el zoom tan grande, pero lo que sí hizo fue aumentar el tamaño del sensor. Entonces es un sensor de una pulgada y ya es un sensor considerablemente grande. Entonces no tenemos tanto zoom, pero sí ganamos en calidad de imagen, porque de video, y ganamos en fotos. Entonces la recomendación hoy en día es esa Sony RX4, y después seguiría la P1000. Canon no ha sacado, desde hace 3 años no saca una cámara Bridge. Entonces la recomendación en Canon sigue siendo la SX70HS, creo que es. Entonces, eso en cuanto a las 3 marcas principales que tenemos de cámaras. Pues nos preguntan, con el lente especial, para usar lentes especiales. Muy buena pregunta. Sí, se utiliza hasta ahorita están comenzando a salir los primeros lentes nativos de Z, para la montura Z de Nikon, para las cámaras de mirrorless, y el adaptador que se usa es F2Z, o sea, es un adaptador que funciona exactamente igual, o sea, no hay ningún tipo de diferencia, funciona perfecto, y yo uso un lente que tiene el formato anterior, o sea, la montura anterior, y el adaptador hace que trabaje exactamente igual, las diferencias no se notan. Jenny nos pregunta si para la Canon recomienda algún tipo de lente especial. Sí, en general para cualquier tipo de cámara reflex, la recomendación es lentes que estén por encima de 300 milímetros. Digamos, Canon tiene un 100-400, que es el que se usa generalmente para fotografía de aves. Entonces, desde que tenga 300 milímetros, sea 100-400, 300-400, de ahí para arriba cualquier, sino que es que Canon tiene un vacío muy grande entre los lentes iniciales y los lentes profesionales. Entonces no hay como un lente intermedio como si tiene Nikon, que Nikon tiene un 200-500, que es un lente que satisface totalmente las necesidades de la fotografía de aves. Canon tiene como de un 100-400, ya pasa a un lente muy muy grande, entonces por eso no conozco mucho de Canon. Nos preguntan que si para hacer la disociación la cámara debe tener permitir esa operación. Sí, en general todas las cámaras reflex tienen esa forma de personalizar los botones para cada acción. Entonces hay unos botones incluso que vienen configurables, pero uno puede configurar casi el 90% de los botones de la cámara. Entonces no conozco ninguna cámara reflex que no se deje hacer esa disociación, y en YouTube están todos los tutoriales. O sea, si uno tiene una cámara Nikon D5600, uno busca en YouTube y está el tutorial para encontrar el menú que hace esa disociación. Son 3-4 pasos muy sencillos, pero es fundamental disociarlo. Una pregunta muy, muy recurrente, el tema de la autoría y los derechos de las fotografías. ¿Qué recomiendas tú para ese tema? Es más cultural que de restricción o de... Y hay gente que le baja la resolución para redes, se las deja muy livianas, las deja de 100K, de 20K, entonces es una forma de protegerlas, porque cuando las personas las bajan, pues no tienen la resolución suficiente para imprimir o para hacer algún tipo de trabajo. Entonces esa es una primera protección que se puede hacer, y es dejarla del peso más pequeño que haya sin perder la calidad. Las marcas de agua funcionan y no funcionan, funcionan
a mí me funcionan, yo no las usaba antes, ahora las uso, pero las uso más para saber qué intención tiene la persona. Si la persona le borra la marca de agua, es una intención, ¿sí? Es una mala intención, entonces uno puede generar una queja, le puede generar una queja a la persona formalmente diciéndole, oye, borraste la marca de agua porque tu intención no era buena. Si la persona comparte la foto con la marca de agua, quiere decir que no había ningún tipo de mala intención, entonces si les gusta la marca de agua está bien, pero yo creo que la mejor forma de protegerlas es haciendo la resolución lo más adecuadamente posible para redes y no para impresión. Entonces es una buena práctica tener una fotografía para impresión y una fotografía para redes. Rubia Morales nos pregunta qué programa utilizas para hacer la edición de las fotos. Bueno, ahí hay dos conceptos diferentes, uno es el revelado y el otro es la edición. Para el revelado estoy aprendiendo a usar Lightroom, que no lo manejo. Por ahí he hecho unos cursos de Lightroom, pero para la edición sí utilizo Photoshop 100%. Y ahorita, como les contaba, hay uno nuevo que se llama el Capture One, pero no lo he manejado, pero lo que sea edición fotográfica todo lo hago en Photoshop. Y no es ningún pecado pues hacer edición fotográfica, por lo que les digo. Si uno logra con una edición, con una buena edición, que no se note, o sea, que no genere pues cosas abstractas o irracionales, pero si con una buena edición se logra mejorar una fotografía, bienvenida a la edición. Nos piden una recomendación, ¿qué es mejor, el trípode o el monopié? El mejor es con el que se adecue uno. Yo, por ejemplo, cuando tenía el lente más pesado, que era el 200-500, utilizaba monopié 100%. Pero el trípode tiene una ventaja muy, muy, muy chévere, y es que uno deja la cámara quieta y no pierde el punto de enfoque. Entonces, el trípode tiene sus ventajas porque se gana una estabilidad muy, muy buena. Pero un trípode en campo es más complicado de llevar, es más estorboso, pero sirve más, o sea, sirve más en estabilidad. Y el monopié es muy funcional para facilidad de llevarlo en el campo. Entonces yo he utilizado monopié, pero ahora disparo a mano, pues a pulso, pero estoy pensando comprar un trípode para incluirlo en mi fotografía. Ese disparar a pulso tuyo, ¿lo estás haciendo porque ya hiciste una configuración de la cámara o ya es por la experiencia? Porque no, por la una foto no, pero la tecnología de las cámaras mirrorless me ha permitido, digamos, disparar a ISO 20.000, ¿sí? Que antiguamente con las otras cámaras era imposible, y lograr resultados pues que me sorprende. La cantidad de ruido es mínima comparada con el beneficio de trabajar a ISOs altos sin que se dañe la imagen, porque con el ISO alto me permite generar unas velocidades de obturación muy altas, entonces me permite como compensar eso, subir el ISO en las cámaras mirrorless, o ahora esas cámaras funcionan de maravilla, o sea, no es raro ahorita tomar una fotografía de ISO 10.000 y no queda ningún rastro de ruido en la fotografía. Esta es también otra recomendación con respecto al tema de los lentes. Esa, ¿qué tanto funcionan esos lentes de marca genérica? Bien, funcionan perfecto. Ahorita, pues las marcas genéricas que se manejan son Tamron y Sigma, ¿sí? son las dos marcas que funcionan perfecto. O sea, es importante hacer una calibración del lente. Digamos, los lentes Nikon con los cuerpos Nikon pues tienen muy buena comunicación y se entienden muy bien, y generalmente pues hay que hacerle un ajuste muy pequeño, pero la recomendación es un lente Sigma o un lente Tamron, hay que hacerles una calibración para que ajuste y quede preciso uno con otro, ¿sí? Mucha gente pone el lente y comienzan a tomar fotos y a los 3 años se dan cuenta que estaban descalibrados y que el enfoque no estaba llegando donde ellos querían, entonces debe haber un proceso de calibración más exhaustivo que con lentes de marca. Otra pregunta con respecto al tema de la autoría, ¿se pierde autoría al publicar en redes?
No, nunca. Las redes protegen esos tipos de derechos de autor, no se pierden. No hay forma. Una recomendación que se me olvidó y que no pasé es que si las fotos están en Flickr, pues publicarlas en Flickr está bien, pero no funciona, y me he dado cuenta por experiencia propia, que no funciona poner un link, digamos, en Twitter, por ejemplo. Poner el link de la foto en Flickr para que la gente vaya y la vea en Flickr, eso funciona muy poco, funciona casi nada. Entonces, si las fotos son de Flickr, dejarlas en Flickr y publicar una versión web para las otras redes, funciona mejor que hacer el link. Pero los derechos de autor no se pierden nunca. Pues Diego, muchísimas gracias por la charla. Interesantísimo el tema. Yo sé que van a seguir saliendo preguntas. Interesante que nos envíes todos esos contactos, que nos digas en dónde te encontramos en las redes para seguirte visitando, para aumentar también tu número de visitantes, porque pues el trabajo que estás haciendo es muy interesante. Cuéntanos cuáles son esos las redes, las ponemos aquí en el chat. Los que no hayan abierto todavía sus redes sociales o que no las tengan, es un buen consejo es que ambas redes o tres redes o cuatro redes tengan el mismo nombre. Cuando yo comencé en Instagram, comencé como Diego Emerson, así tal cual, y cuando abrí la cuenta en Twitter ya existía un Diego Emerson, entonces me tocó poner Diego E. Torres. Entonces no existe como muy la concordancia que deberían tener las redes, pero bueno, ahí igual se hacen trabajos diferentes, entonces son redes diferentes. Diego E. Torres en Twitter y Diego Emerson en Instagram. Y en Instagram y en Twitter sobre todo, Twitter es mi red favorita porque se generan interacciones y se ha generado una comunidad en torno a la naturaleza muy interesante. Estamos generando contenido valioso y siento que tenemos una comunidad muy establecida en Twitter. Pues por allá los espero, los que no tengan Twitter es una maravilla para generar comunidad en torno a las aves. Muchísimas gracias, Diego, y los invitamos a que sigan visitándonos en estas charlas, las charlas mensuales de la AO, que visiten también nuestras redes, la página web de la asociación, las redes sociales de la asociación, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se suscriban también a nuestras redes sociales, a Facebook, a Instagram y a Twitter. En todas ellas estamos colocando la información permanentemente. Muchísimas gracias a todos. Interesantísimo el tema, y estamos al pendiente para la próxima charla. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Chao.
carete. Así me hace, bueno.